Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquellos que el día de hoy nos vienen acompañando en esta conferencia magisterial que organiza la Comisión de Salud y Asistencia Social llamada Evolución en la Línea del Tiempo de las Enfermedades Raras en México, porque es un día histórico para México y especialmente para Quintana Roo. Es una conferencia que hemos organizado con mucho interés por parte de los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social y, por supuesto, en coordinación con la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna Mujer México, a quienes les agradezco y, por supuesto, el día de hoy me voy a permitir presentar a todas las autoridades quienes nos acompañan, obviamente las eminencias que nos están acompañando y que nos han tomado de la mano a lo largo de estos meses para llevar a cabo muchas reformas importantes en el poder, en el estado de Quintana Roo, que el día de hoy van convirtiéndose en realidad. Quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando. Inicio presentando al doctor Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud del estado de Quintana Roo, quien está en representación de la doctora Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud y de Salud del estado de Quintana Roo. El doctor Luis Ángel Blanco es médico de 23 años de trayectoria en los servicios estatales de salud y se ha desempeñado como subdirector de salud municipal en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, además que ha sido jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 en el mismo municipio y jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 en el municipio de Otompe Blanco. También agradezco mucho la aliada que siempre hemos tenido y nos ha acompañado de la mano a la licenciada Jacqueline Tobar Casas, presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna Mujer México. Además, es fundadora de la iniciativa Pensemos en Cebras México, miembro fundadora y directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, miembro de la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras y creadora e impulsora del Día Nacional de Salud Materna y Perinatal 9 de mayo, creadora e impulsora del Día Nacional del Tamiz Neonatal 28 de junio, promotora e impulsora de la reforma a la Ley General de Salud del 2013 en materia de tamiz neonatal ampliado, promotora e impulsora del tamiz neonatal ampliado y las enfermedades raras y, por supuesto, promotora e impulsora de todas las reformas que hemos llevado a cabo por parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el estado de Quintana Roo. Bienvenida, licenciada Jacqueline Tobar Casas. Agradezco mucho también la presencia de la doctora Juan Inés Navarrete Martínez. Ella es especialista genética médica, cuenta con más de 40 años de experiencia, ex jefe de servicios de genética del Hospital Central Sur de alta especialidad de Petróleos Mexicanos, donde ha colaborado durante 34 años. Es profesor titular de genética médica de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, miembro fundador del Grupo de Estudios del Nacimiento, especialista en errores innatos del metabolismo, enfermedades de depósito lisosomal y tamiz metabólico ampliado, y cofundadora y coordinadora médica del Comité Nacional Consultivo de Expertos Cebras México. Bienvenida, doctora Juana Navarrete Martínez. También agradezco mucho la presencia de otra gran especialista y, por supuesto, impulsora de todas nuestras reformas, la doctora Viridiana Arévalo Fragoso. Ella es especialista en genética médica, actualmente la responsable del programa integral de tamiz neonatal ampliado en la Subdirección de Prevención y Protección de la Salud, profesora de asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM y además es coordinadora médica del Comité Nacional Consultivo de Expertos Cebra México. Agradezco mucho también a otra gran aliada de Quintana Roo, la doctora Alejandra Camacho Molina. Ella es especialista en genética médica también, coordinadora del programa de enfermedades huérfanas lisosomales, estandarización de la prescripción de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios de genoma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE. Investigadora en Ciencias Médicas, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética Humana y coordinadora médica del Comité Nacional Consultivo de Expertos Cebra México. Y por último, también y no menos importante, agradezco mucho la presencia y la intervención del doctor Alejandro Gaviño Vergara.
Él es médico especialista de genética médica. Actualmente se encuentra en la Jefatura de Enseñanza e Investigación del CRIT Quintana Roo, profesor en la Universidad de Anáhuac y La Salle también de Cancún, miembro de la mesa directiva del Colegio Médico de Quintana Roo y es vicepresidente de la Asociación Médica de Genética Humana, punto focal de Quintana Roo, del Comité Nacional Consultivo de Expertos CEBRA México. Agradezco mucho a la presencia, por supuesto, de mis compañeras diputadas, en especial de la diputada María Cristina Torres Gómez, que es secretaria además de esta Comisión de Salud y Asistencia Social. Y, por supuesto, agradezco y no menos importante a todo el esfuerzo del equipo técnico, del equipo legislativo, de comunicación social y de todos aquellos que tienen que ver para que el día de hoy estemos reunidos a través de esta conferencia magistral que, les repito, evolución en la línea del tiempo de las enfermedades raras en México y por qué es un día histórico para México y especialmente para Quintana Roo. Si me permiten, voy a iniciar con una breve semblanza de qué es lo que nos está reuniendo el día de hoy aquí, por qué es tan importante celebrar este inicio de mes aquí en Quintana Roo y por qué es aún todavía más importante el celebrar el último día del mes de febrero en nuestro estado. Con una escasa prevalencia entre la población y la mayor de las ocasiones desconocidas para los pacientes y sus familias hasta que se enfrentan a ellas, las enfermedades raras son una realidad en la salud de los mexicanos y desafortunadamente son poco investigadas con el fin de lograr diagnósticos tempranos y certeros. Dichos estudios no están al alcance de toda la población y en la mayoría de las veces tampoco aparece de manera temprana, lo que lleva a las odiseas diagnósticas. Los tratamientos son de alto costo y para los pacientes es complejo tener acceso a ellos. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, lo que significa un porcentaje de 0.05% de personas que cuentan con dichos padecimientos. Sin embargo, esos pacientes tienen que lidiar con una realidad de 7,000 padecimientos distintos entre los cuales deben encontrarse el que se ajusta a sus síntomas y efectos. En México se reconocen diversas enfermedades raras, entre las que podríamos mencionar, quizás entre comillas las más comunes, la fibrosis quística, que es una enfermedad crónica y hereditaria que se diagnostica en el primer año de edad y afecta al sistema respiratorio y digestivo. La hemofilia, que en el 80% de los casos son hereditarios y la sangre no coagula y hasta el momento no tiene cura. El hipotiroidismo congénito, que es una enfermedad presente en el nacimiento. Algunos de los síntomas son disminución de la actividad y aumento del sueño, dificultad de la alimentación y estreñimiento, entre otros. Las enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de las patologías son graves e invalidantes y se caracterizan por su comienzo precoz en la vida. Dos de cada tres aparecen antes de los primeros 2 años de vida en las personas. Dolores crónicos, 1 de cada 5 enfermos. El desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que originan una discapacidad en la autonomía en 1 de cada 3 casos. Y en casi la mitad de todos los casos, el pronóstico vital está en juego, ya que las enfermedades raras se le puede atribuir el 35% de las muertes antes de un año, el 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15 años de edad. Otro de los principales problemas que se enfrentan de las personas con enfermedades raras es el diagnóstico, pues el desconocimiento existente alrededor de esta clase de enfermedades y la nula información y localización de profesionales o centros especializados lo hace aún mucho más difícil. De esta forma, la demora en la existencia de un diagnóstico incluyente en el acceso a intervenciones terapéuticas, lo que conlleva a un 31% de los casos a un agravamiento de la enfermedad que podría haberse evitado. Hay datos que señalan que un paciente con una enfermedad rara espera hasta 4 años o más en obtener un diagnóstico. En el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr un diagnóstico adecuado. Podemos observar la situación de aquellos quienes padecen una enfermedad rara
que es bastante compleja y, por desgracia, los esfuerzos realizados desde el ámbito público en la generación de políticas públicas que atienden esa problemática han quedado muy cortos. Por ello, como una manera de visibilizar estos padecimientos a la mira de todos los distintos sectores públicos y privados, a nivel mundial se celebra el Día de las Enfermedades Raras el último día del mes de febrero, ya sea 28 o 29, dependiendo del año si es bisiesto, asociando la rareza del calendario con la situación que padecen tales patologías. En México, el 11 de abril del año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de declaratoria del último día del mes de febrero de cada año como el Día Nacional de las Enfermedades Raras, con el propósito de sensibilizar y visibilizar la existencia de las enfermedades raras. Este día tiene que servir para crear conciencia y sensibilizar a la población sobre estas patologías poco frecuentes y que lamentablemente son poco conocidas. Las organizaciones civiles enfatizan una lucha para que se reconozca el derecho de salud de quienes hoy padecen estas patologías. Nuestro Estado no puede quedar atrás. Es por ello que el pasado 26 de octubre, 8 diputados del Grupo Legislativo de Morena, que son los diputados Cristina Torres Gómez, la diputada Tepi Gutiérrez, los diputados Julio Efrén Montenegro, Fernando Chávez y las diputadas Paula Pech, Fernanda Trejo y Erika Castillo, obviamente con su servidor, encaminamos la presentación de una iniciativa de decreto por el cual en Quintana Roo, a partir de este año, de este último día del mes de febrero, se celebra el Día Estatal de las Enfermedades Raras en Quintana Roo. Yo les quiero comentar que esta iniciativa se aprobó el pasado 3 de noviembre del año pasado y es por ello que el día de hoy estamos celebrando este gran avance, repito, de muchas patologías que el día de hoy no son visibilizadas, y que necesitamos sensibilizar tanto al sector público como al sector privado para que volteemos a ver y volteemos a ser empáticos con las personas que hoy padecen alguna de estas enfermedades raras en Quintana Roo. Sin más, me quiero permitir darle el uso de la voz a la diputada Cristina Torres Gómez para que nos dé un breve mensaje antes de iniciar dicha conferencia. Adelante, diputada Cristina. No te escuchamos, diputada. No, Cristi. Ahí está, ahí. Ya, ahora, ok. Es que activo el micrófono y de pronto se bloquea. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos. Para mí es un honor acompañar a todos ustedes, aprender sobre todo de ustedes. Yo creo que como legisladores en Quintana Roo, los que formamos parte de esta comisión, decidimos que los colores de partido no intervengan en los temas de salud, que sea la sociedad la que mande la agenda de esta comisión y que nuestro trabajo es justamente como legisladores, más allá de una obligación, un honor, darle voz a aquellas personas que de pronto, por su condición, están marginados de muchas formas de políticas públicas o que de pronto, en este caso las enfermedades raras, el decreto que nosotros promovimos va ligado también a la ampliación del tamiz neonatal. Y eso es fundamental, porque no podíamos, por ejemplo, decretar las enfermedades raras antes de lograr la ampliación del tamiz neonatal, y eso es fundamental. Es decir, nosotros, sin que en la comisión haya un solo médico, nos agarramos de la mano de ustedes, y lo dijo el diputado Gasca hace un momento, y yo quiero ser muy enfática al respecto, porque nos han guiado, de verdad, muchas gracias siempre. Y hoy nuestra función es visibilizar estas enfermedades para que después lo raro sea que la gente no sepa qué enfermedades raras son las que tenemos, ¿no? Hacerlas visibles, contemplar políticas públicas dentro del marco hoy normativo que atiendan este tipo de enfermedades, porque al final de cuentas todo lo que se haga en materia de salud
relacionado con la prevención implicará ahorros, implicará una población con mucho mejores condiciones de vida. Yo creo que eso es lo que nos ha movido, nos ha motivado. Insisto, gracias a ustedes, pero sobre todo a la gente que nos está viendo hoy, porque el conocer de estas enfermedades a través de los expertos, la manera en que ustedes lo hacen ágil, entendible, nos lleva a poder conversar y conocer este tipo de enfermedades. Gracias de verdad al CESA, que también siempre ha estado con nosotros, a la secretaria Alejandra y a quienes nos acompañan, porque, insisto, Quintana Roo no sería hoy punta de lanza en estos temas sin la ayuda de todos ustedes. Nosotros, los legisladores, somos un instrumento. Y así lo entendieron ustedes, nos han usado. Y para nosotros, bienvenidos. Y como lo dijimos antes, somos una cebra más. Somos diputados raros y nos sentimos orgullosos de ello. Y ojalá todo Quintana Roo, realmente su población, sea rara. Porque lo único, insisto, raro en esto es no tener conciencia de lo importante que es la prevención en materia de salud. Muchas gracias, bienvenidas todos y todos, y gracias a la gente que nos hace el favor de estar atento a esta transmisión, a todos los compañeros del Poder Legislativo, porque sin ellos no sería posible llegar a toda esta población. Gracias y bienvenidas de nuevo. Gracias. Muchas gracias, diputada Cristina Torres, que no me pueden negar que aunque no somos médicos, la diputada Cristina ya habla como una especialista en materia, ¿eh? La verdad es que hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta legislatura, por supuesto de la mano de especialistas con quienes hemos estado trabajando orgullosamente. Mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿cómo salió el tema del tamiz neonatal? Que como bien apunta la diputada, es un tema sumamente ligado a lo que nos reúne el día de hoy con el tema de las enfermedades raras. Y pues bueno, lo hicimos precisamente apegándonos a los conocimientos que tienen los especialistas y, por supuesto, los pioneros en el tema a nivel nacional e internacional. Quiero agradecer, antes de darle la siguiente intervención, por supuesto, hacer mención de quienes pertenecemos a esta comisión y con quienes siempre he contado y que, como bien dice la diputada Cristina, sin distinguir colores partidistas, hemos estado impulsando grandes reformas como ninguna otra legislatura, me atrevo a decirlo, en cuestión de salud aquí en nuestro estado. Gracias, diputada Cristina Torres, que repito, es la segunda a bordo en esta comisión, es la secretaria de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Y, por supuesto, mi agradecimiento eterno y reconocimiento a la diputada Tiara Chelesque Dariño y a la diputada Iris Mora Vallejo, que siempre, siempre han estado puntuales, han levantado la mano y nos han dicho, adelante, vamos y empujamos. Así que muchas gracias a todas ellas. Y bueno, ahora quiero cederle el uso de la voz al doctor Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud, en representación de la doctora Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo, quienes, repito también y reconozco, siempre han sido aliados de esta comisión y, por supuesto, nos han ayudado a seguir avanzando para dejar nuestro granito de arena en esta legislatura. Adelante, doctor Luis Ángel. Gracias, diputado. Diputado Edgar Gasca Arceo, gracias por invitarnos en representación de la Secretaría de Salud, de la doctora Alejandra Aguirre Crespo. Le agradecemos a usted como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta 16ª legislatura, a todos los integrantes de la misma, a la diputada de la Secretaría Técnica, la diputada Cristina Torres. En el marco de la importante conmemoración y como parte de las actividades del Día de las Enfermedades Raras en Quintana Roo, agradezco la invitación al diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, a la doctora Jacqueline Tobar Casas, presidente de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, fundadora de iniciativa Pensemos en Cebra México, a la doctora Juanita Navarrete Martínez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, a la doctora Alejandra Camacho Molina, coordinadora del Programa de Enfermedades Huérfanas en el ISSSTE, vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética, y al doctor Alejandro Gaviño Vergara, jefe de enseñanza e investigación del CRIT en Quintana Roo, y punto focal en el estado del Comité de Expertos CEBRAS México. Sin duda agradecerles esta aportación que bien han tenido para la población de Quintana Roo. En cuanto al tamiz neonatal,
Este es un trabajo en beneficio de la 16ª legislatura. El tamiz neonatal ampliado nos ayuda a detectar unas enfermedades raras o poco frecuentes que afecten a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población. Las enfermedades raras, con el aporte invaluable de cada uno de ustedes, fortalecen y ayudan a una mejor calidad de vida de quienes lo padecen y de sus familias. Sigamos trabajando en equipo, el gobierno federal, el gobierno estatal, el sector salud, y a su vez existan estudios científicos más a fondo que garanticen un diagnóstico y tratamiento en quienes la padecen en forma oportuna y así como también motiven a las industrias farmacéuticas en el interés de sus inversiones. Muchísimas gracias, diputado Edgar Gasca, en representación a esta conferencia magistral, evaluación de la línea del tiempo de las enfermedades raras en México. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, gracias por todos sus conocimientos y el apoyo. Y un saludo, por supuesto, de parte de todos los que estamos el día de hoy presentes, a la doctora Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud, que, repito, siempre ha sido nuestra aliada. Quiero ahora cederle el uso de la voz y la conducción de esta conferencia magistral a la licenciada Jacqueline Tobar Casas, presidenta de la Fundación México e Iniciativa Pensemos en Cebras, y repito, gran aliada de Quintana Roo. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias, diputado. Gracias a todos. Los saludo con todo el gusto, como siempre, y buenos días también a quienes nos siguen por esta transmisión en redes sociales. Este 28 de febrero de 2022, como sabemos, se conmemora el Día Mundial y Nacional de las Enfermedades Raras. Este día es el movimiento coordinado a nivel mundial sobre enfermedades raras que trabaja por la equidad en las oportunidades sociales, la atención médica, el acceso a diagnósticos y terapias para las personas que viven con una enfermedad rara. 300 millones de personas viven con alguna enfermedad rara en todo el mundo. En México, de acuerdo a la Ley General de Salud, en los artículos 224 bis y 224 bis 1, se considera una enfermedad rara cuando afecta a 5 personas de cada 10.000 habitantes. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, de acuerdo a la literatura e investigación internacional, han estimado del 4.5 al 5% de la población mexicana padece alguna enfermedad rara. Y en México actualmente solo se reconocen hasta ahorita 20 enfermedades raras. Y bueno, pasando a la conmemoración, y porque trabajar todos los días y conmemorar cada año nos cita el día de hoy aquí muy especialmente en Quintana Roo, me dirijo a toda nuestra comunidad de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales de la salud, legisladores, funcionarios de salud pública, comunidad académica, líderes de opinión y sociedad civil, para alzar la voz de todos los esfuerzos que se han realizado y logrado aún en épocas de pandemia. Gracias al esfuerzo, a la constancia, a la dedicación, a la sensibilidad y la suma de esfuerzos entre la sociedad civil médica, sociedad médica, Secretaría de Salud de los Servicios del Estado de Quintana Roo y legisladores. Quiero destacar puntualmente dos reformas que, como ya las comentó el diputado, pero para mí es muy importante decírselas de manera muy puntual, en este bello estado de Quintana Roo se han logrado y que hemos sido parte, además, que nos han podido, hemos tenido esta oportunidad enorme. Uno, la reforma al artículo 56 de la Ley General de Salud del Estado de Quintana Roo, la cual incluiría el tamiz neonatal ampliado en todos los hospitales públicos del sector salud. Un estado pionero, única vez, históricamente, hasta para 67 enfermedades raras a detectar. Estamos hablando de un panel básico que se cuenta hasta hoy de 6 enfermedades o analitos a detectar y ahora podrá trascender a 67 analitos a detectar. Estamos hablando de enfermedades raras, estamos hablando de personas con nombre y apellido que podrán ser detectadas, diagnosticadas y tratadas tempranamente. Lo cual es un gran logro para todo recién nacido en el estado y que además de ser un precedente histórico en la línea del tiempo, será un parteaguas fundamental que contribuirá a la homologación nacional desde ahora. Es decir, que todas las entidades de la República Mexicana podrán armonizar sus leyes locales y con presupuesto etiquetado para cada programa de tamiz neonatal ampliado. Insisto, porque si Quintana Roo pudo, todos podemos, porque si cada niño que nazca en un hospital público de Quintana Roo podrá ser tamizado, detectado, diagnosticado y tratado tempranamente, será gracias al trabajo de los Servicios de Salud del Estado de Quintana Roo, por la gran apertura y sensibilidad de la doctora Alejandra Aguirre y de todo su equipo, y principalmente de esta legislatura y de este Congreso del Estado de Quintana Roo,
donde la Comisión de Salud les agradecemos infinitamente. Además de establecer, por supuesto, como ya lo dijo el diputado, el día 26 de octubre del año 2021, donde también estuvimos presentes virtualmente, el Día de las Enfermedades Raras de Quintana Roo. Igual, votación unánime, misma que se conmemorará cada año a partir de este 28 de febrero de 2022. Por primera vez, el Congreso se suma a la campaña de sensibilización, conciencia, educación y acción por visibilizar y avanzar en la detección, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades raras, que 72% son de origen genético. Este honorable recinto del Congreso será iluminado con los colores que representan a toda la comunidad de enfermedades raras. A partir de hoy y hasta el 28 de febrero de este año, porque nuestra voz cuenta, porque nuestras acciones dependen de nuestro compromiso por todos y por cada uno de los pacientes, porque las enfermedades raras no esperan. Por ello, nos congratulamos en este gran logro. Que cada año, por supuesto, que se siga avanzando gradualmente para que los logros permitan tener certeza más que esperanza. Hoy aprovecho para agradecer enormemente y reconocer al Congreso Legislativo del Estado de Quintana Roo de la 16ª legislatura, especialmente a la Comisión de Salud y Asistencia Social, así como a cada una de sus integrantes, diputadas Cristina Torres, Iris Mora, Tiara Sheleski y muy especialmente al diputado Edgar Gasca y a todo su gran equipo de trabajo. Excelente. Todos ellos considerados legisladores raros, en el sentido en que en México somos un poco más de 126 millones de personas y es muy poco frecuente encontrarlos, sensibilizarlos, pero sobre todo que sepan hacer bien su trabajo, enfocado en el deber ser, en realmente generar un cambio y hacer lo que les corresponde de una manera sensible y totalmente determinada. Sin duda, un gran ejemplo a seguir en toda la República Mexicana. A nombre de la comunidad que alberga todas las enfermedades raras en nuestro país, de la Sociedad Civil Mujer México, CEBRAS México y de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por abrir una brecha enorme que se servirá para esta y todas las generaciones de niños y niñas que nazcan día a día en Quintana Roo y en México. No cabe duda que nuestra campaña a nivel nacional seguirá buscando y encontrando a todos aquellos que estarán dispuestos a marcar una diferencia en su estado, por el interés superior de la niñez, por la comunidad de pacientes con enfermedades raras y por ciudadanos sanos y sin discapacidad. Ahora me permito dar paso a la conferencia magistral que hemos preparado con la participación de expertas pioneras en enfermedades raras y tamiz neonatal ampliado, no sin hacer antes un reconocimiento y un agradecimiento especial por su extraordinaria labor, dedicación, profesionalismo y por dedicar su vida a las enfermedades raras, por marcar la diferencia en sus instituciones que dignamente representan, pero sobre todo por la calidad humana que las distingue ante todo. Mis queridas doctoras Juanita Navarrete, Viridiana Arévalo, Alejandra Camacho y a nuestro querido también doctor Cervantes, a quien me he permitido hacer partícipe de sus enseñanzas y su pasión por el bienestar de la comunidad de los pacientes con enfermedades raras, así como al licenciado David Peña Castillo por dar a México tanto, y a todo mi gran equipo de trabajo de Mujer México y CEBRAS México. Muchas gracias, un gran honor contar con todo su apoyo de siempre y agradezco por supuesto al doctor Alejandro Gaviño por aceptar la invitación también a esta conferencia y brindarnos un mensaje acerca de la importancia de la genética médica y la referencia principalmente que se llevará a cabo en su estado. Muchísimas gracias. Doy paso a la conferencia magistral Evolución en la línea del tiempo de las enfermedades raras en México, porque hoy es un día histórico para México y especialmente para Quintana Roo. Iniciamos con la intervención de la doctora Juana Inés Navarrete Martínez con la importancia del tamiz neonatal ampliado en la detección oportuna de enfermedades raras. Adelante, querida doctora Juanita. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, pero primero que nada quiero felicitar y decirles que estoy muy orgullosa de que en México se haga por primera vez un tamiz metabólico ampliado. Yo les voy a hablar un poquito de la historia en nuestro país, del tamiz metabólico, todo lo que ha pasado hasta llegar ahora. Pero estoy muy orgullosa de poder estar aquí y de poder vivir y presenciar el primer estado en la República en el que todos los niños quintanarroenses van a gozar del beneficio de una vacuna, que es lo que le llaman la vacuna del siglo XXI, una prevención para un grupo muy grande de enfermedades raras.
Entonces, los felicito, felicito a toda la Comisión de Salud, a todos los diputados y legisladores que tuvieron que ver con esta iniciativa. Me siento muy orgullosa, en especial al diputado de Argasca, a todo su equipo. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí y los felicito muy ampliamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito brevemente sobre la historia del tamiz metabólico en nuestro país, ¿no? ¿Por qué ha sido ahora tan importante? Déjenme. ¿Lo ven o no? Bueno. No, todavía no se alcanza a ver. Ah, bueno, si no se puede ver, pues no importa, yo más o menos así lo diré. ¿Por qué es importante en nuestro país? En 1970, por primera vez, ¿qué es el tamiz metabólico? Es un examen que se hace en el momento del nacimiento, en el cual se puede detectar a través de una forma muy sencilla, con unas gotitas de sangre, una serie de errores, de enfermedades, de errores innatos del metabolismo. En esto se refiere este tipo de tamiz, ya que hay actualmente los tamices también, que son el tamiz auditivo para detectar alteraciones auditivas genéticas, el tamiz cardiológico para detectar algunas de las cardiopatías, el tamiz oftalmológico, pero nosotros nos vamos a referir al tamiz que ahora va a tener a partir de ahora Quintana Roo, que es el tamiz metabólico ampliado, con 69 enfermedades. El primero en tratar de establecer un tamiz en México en 1970 fue el doctor Antonio Velázquez Arellano, recién había llegado de Michigan, donde había hecho él la subespecialidad en errores innatos del metabolismo, y al llegar a México dijo, quiero que en México se haga un tamiz metabólico, estuvo pugnando por él. Y aunque era un tamiz muy pequeñito, se hacía nada más para algunas enfermedades, fenilcetonuria, tirosinemia, galactosemia y enfermedad de orina de jaraba de maple, alcaptonuria, nada más. Pero bueno, era un comienzo, ya que había muchos niños. No se sabía realmente cuál era la magnitud de estas enfermedades en nuestro país. Sin embargo, se detiene al año de haberse empezado, se detiene este tamiz y dura mucho tiempo sin hacerse hasta 1993, en que hay una norma oficial en la cual dice que todos los niños mexicanos se debe de hacer un tamiz. Pero sin embargo, ahora ya quedan menos, nada más queda para hipotiroidismo congénito y para fenilcetonuria. Y así sigue hasta que se hace la norma oficial mexicana 034 para prevención de defectos al nacimiento, en la cual dice que todo niño mexicano tiene derecho a hacerse un tamiz metabólico ampliado y se establece como una norma oficial para todos los niños mexicanos. Sin embargo, no se especifica qué número de enfermedades se va a hacer en ese tamiz metabólico ampliado y se deja nada más para 6 enfermedades, que son las que se han seguido haciendo hasta ahorita, que son fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de hidroxilasa, de 21 hidroxilasa, o 6 enfermedades más. Y son las únicas que se llevan a cabo actualmente en todo el país. Pero hay muchas otras enfermedades muy importantes, incapacitantes, de origen metabólico, en las cuales no se encontraban en el tamiz. Y esa ha sido la lucha, tanto, sobre todo, de Cebras México, de Mujer México, por tener un tamiz metabólico más ampliado en la que se detecten oportunamente estas enfermedades. ¿Qué pasa cuando todas estas enfermedades no se detectan? Pues los niños, muchas veces al nacer, obviamente, los niños todavía no se alimentan, empieza su alimentación con leche materna,
Y pues ahí es cuando muchas de estas enfermedades, porque los niños no tienen una, nacen con una enzima alterada, empiezan poco a poco a acumular o tienen deficiencia de cierto metabolito o hacen metabolitos que normalmente no deben hacerse por vías alternas. Y estos niños empiezan con secuelas, que son desde poco a poco ir con un retraso en su desarrollo hasta secuelas mucho más severas, que son crisis convulsivas, ceguera, sordera y muchas veces pérdida de la vida. Entonces, niños que podrían haber sido detectados con un análisis y podrían haber sido tratados mediante una alimentación adecuada, estos niños van a ser más adelante niños con un retraso importante en su desarrollo, con alguna discapacidad severa, cuando que se hubiera podido prevenir. Y de ahí la importancia, otra vez repito, de que el Estado de Quintana Roo haya luchado porque se tenga este instrumento tan importante para la detección oportuna de estos errores innatos del metabolismo. Y no es pequeño, es bastante grande, 60 años, de los más grandes que se conoce a nivel mundial. Y son pioneros, van a ser pioneros. Nosotros lo habíamos hecho a nivel pequeño. Ya después les va a platicar la doctora Viridiana cómo ya lo ha logrado con su lucha en el ISSSTE. Yo estuve luchando porque se hicieran petróleos mexicanos y ver realmente en nuestro país cuál era la incidencia de esas enfermedades. Empezamos nosotros con un tamiz para todos los derechohabientes que nacieran en petróleos mexicanos en los diferentes hospitales y clínicas hospitales que hay en la República que pertenecen a petróleos. En el 2005 empezamos. Y vimos, bueno, pues que sí, que realmente no es cierto que hubiera que solo niños con hipotiroidismo, ¿no? Sino que nuestra principal afección era niños con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y qué quiere decir? Pues estos son niños que aparentemente igual nacen bien, pero después no rinden bien en la escuela, están cansados, porque hacen anemias recurrentes, porque les falta una enzima, y eso hace que hacen crisis hemolíticas, son niños que siempre están anémicos, cansados, no aprenden igual en la escuela, tan fácilmente se detecta, se le da a la madre una lista de ciertos medicamentos que no pueden tomar porque los niños entran en hemólisis y los niños tienen una vida normal y son niños normales. Es una de las que encontramos más frecuente. Y después, claro, ya hicimos un tamiz metabólico mucho más ampliado a partir del 2012 en el que incluimos otras enfermedades también de depósito lisosomal y empezamos a ver frecuencias y metimos también la inmunodeficiencia, que son niños que aunque es una enfermedad rara, nacen sin defensas y son expuestos a cualquier infección y muchas veces también algunas de las vacunas y estos niños pues les va muy mal porque no tienen nada de defensas. Entonces poco a poco se logró en Petróleos Mexicanos ir aumentando todo este tamiz. Pero pues como yo lo que bien hemos dicho, nuestra pugna no es porque se haga en los diferentes sistemas de salud. Cada uno, como en México, no solo es en México, les quiero decir que en diferentes países en todo el mundo no tienen todo un criterio unificado en cuanto a los paneles que se usan para el tamiz. Entonces nosotros en México pues no somos una excepción y debido a nuestros diferentes sistemas de salud, ¿no? Salubridad, ISSSTE, Seguro Social, Pemex, pues unos tienen un panel de una forma y otros tienen otro. Esto otra vez vuelvo a hacer la importancia que tienen ustedes los legisladores para hacer que no importa si nacen en salubridad, en el ISSSTE, en el seguro, todo niño quintanarroense va a tener derecho a su tamiz metabólico ampliado. Y para mí ese es un gran logro, no solo para mí, sino para todos nuestros niños mexicanos. Los vuelvo a felicitar y bueno, pues continúo. Me da pena que no pude pasar las transparencias, pero digo las diapositivas, pero bueno, les resumí todo lo que ahí venía y les agradezco mucho todas sus atenciones. Y muchas felicidades. Muchas gracias, querida doctora Juanita. Muchas gracias por compartir su experiencia y pues los datos tan relevantes de esta línea del tiempo, de cómo se fue ejerciendo de manera pionera el tamizaje neonatal ampliado en México y cómo se ha ido ampliando los paneles poco a poco y sobre todo la importancia de las reformas, ¿no? La reforma del 2013 y sobre todo también las tomas de decisiones que hacen a nivel estatal.
como lo están haciendo ahora en Quintana Roo. Ahora, bueno, vamos a dar paso a la intervención de la doctora Veridiana Arévalo Fragoso, y ella nos va a hablar acerca de la experiencia del programa de tamiz neonatal en el ISSSTE, la transición hacia el tamiz metabólico ampliado. Adelante, doctora Veridiana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Como siempre, estar con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Adelante. Creo que yo también tengo problemas para compartir pantalla porque no sé si le están viendo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver, doctora. Muy bien. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias al diputado Edgar Humberto Gasca por la invitación. Mi más sincera felicitación y reconocimiento a todo su trabajo, a todo el estado de Quintana Roo por este gran logro en beneficio de los recién nacidos. Les voy a platicar un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en esta transición del tamiz neonatal metabólico de un tamiz básico a un tamiz ampliado. Y, por supuesto, en esta ocasión vamos a presentar los números del estado de Quintana Roo. Espero que sea de utilidad para lo que van a encontrar. Como antecedentes, bueno, ya lo habíamos comentado en algún otro foro, pero es muy importante señalar que antes de 2017 nuestro tamiz neonatal era básico, era detección de 5 enfermedades. Y estas detecciones, bueno, si bien se hacía la toma de muestra en las unidades médicas de segundo y tercer nivel, que son las que atienden partos y recién nacidos, se iban en 21 laboratorios que teníamos en las unidades médicas y se procesaba la muestra de tamiz neonatal, se subía a un sistema de información institucional y obteníamos el resultado. Sin embargo, ya en 2018, nuestro programa de tamiz se va a una modalidad muy diferente. Se agrega un analito más. Para el 2018 teníamos detección mediante tamiz para deficiencia de biotinidasa, para fibrosis quística, para fenilcetonuria, para galactosemia, para hiperplasia suprarrenal congénita. Y la diferencia de 2017 a 2018 es que se implementan unas segundas pruebas, pruebas subsecuentes, pruebas confirmatorias. Y bueno, esto ha cambiado totalmente el panorama de no solamente la detección, sino poderles brindar una herramienta diagnóstica posterior al tamiz, que no nos tardemos tanto en poder diagnosticar, ya no solo detectar a los probables casos, sino ya poderlos diagnosticar y referir con su diagnóstico. No conformes con lo que estábamos haciendo en 2018, fue en este año cuando empezamos el proyecto para poder ofrecer a los recién nacidos un tamiz neonatal ampliado. En 2019 se implementa un tamiz con la detección o la determinación de 66 analitos y seguimos con pruebas confirmatorias, que algunas de ellas son pruebas genéticas. Entonces, actualmente, de 2019 a la fecha, nosotros contamos con un tamiz neonatal metabólico ampliado de 66 analitos. ¿Cómo implementamos este tamiz neonatal y metabólico ampliado? Muy bien lo decía la doctora Juanita Navarrete, pues efectivamente no hay un consenso, no hay algo que sea homogéneo para poder decir cuál es el número de analitos que se debe realizar, al menos en nuestro país. Entonces nosotros, en afán de ofrecer lo mejor a los niños que se atienden en el instituto, pues conformamos un equipo de expertos, diferentes especialidades, diferentes disciplinas que ustedes las tienen ahí, para que pudiéramos trabajar sobre este proyecto y solicitar y tener considerado lo mejor para los niños atendidos en el instituto. Gente muy, muy reconocida, por supuesto, que nos acompañó también la sociedad civil, como siempre la licenciada Jacqueline Tobar. Ahí fue donde ella nos acompañó y desde entonces, afortunadamente, hemos podido trabajar de la mano. Los especialistas que tuvimos en esta elaboración del proyecto en ese entonces
pues fue un comité tanto institucional como también participación del IMSS, del IMPER, de Secretaría de Salud, por supuesto, de Pemex, quienes ellos fueron los primeros en implementar un tamiz ampliado. Y también tuvimos la participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también ellos tienen amplia experiencia en un tamiz ampliado. Y como les comentaba, pues la sociedad civil como observadora. Fue con ellos que pudimos implementar nuestro tamiz. ¿Cómo es la población que se atiende en el instituto? En promedio, al año se tamizan alrededor de 35 mil niños. Casi es mitad y mitad hombres y mujeres. No hay una diferencia significativa. La mayoría de estos niños se tamizan en Ciudad de México y le siguen Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Estado de México. Puntualmente, en el estado de Quintana Roo, pues todos los niños que se atienden en el programa de tamiz natal representan el 1.5 de nuestra población nacional. ¿Dónde se hace y dónde se toma la muestra del tamiz neonatal? En nuestras unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. En total son 111 unidades médicas a lo largo de la República Mexicana. Incluye, por supuesto, el Centro Médico Nacional, hospitales regionales, hospitales generales, clínicas, hospitales y algunas otras unidades que no son consideradas de segundo nivel, pero que se ha llevado el tamiz hacia esos lugares por el acceso a los pacientes. Este es el tamiz que actualmente tenemos en el instituto. Está conformado por pues, el tamiz básico que nosotros ya teníamos en 2017 y 2018, y se agregaron la determinación de 10 aminoácidos, succinilacetona, acilcarnitinas y al menos 17 tipos de hemoglobinas, lo que nos ha permitido detectar diferentes enfermedades que antes no las teníamos visibles. Doctora, doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Podría ayudarnos a pasar las diapositivas? Es que estamos en la primera, por favor. He pasado, pero creo que no se ve entonces. Se ve solamente la primera, sí, por favor. A ver. Ya, ahora voy sí a dejar de compartir. Ya, ¿sí? Ya podemos verla. Claro, bueno. Vemos primero resultados básico y ampliado, donde drásticamente se ve ahí. ¿Me quedo ahí o quieren que me regrese un poco? Sí, está bien ahí, doctora. Me parece que nos ha quedado claro, solamente para que usted también tenga el entendido del caminar de las diapositivas, por favor. Gracias. Perfecto, gracias. En cuanto a los resultados que hemos tenido, aquí hay un cuadro comparativo respecto al tamiz básico que se tenía en 2018 y el tamiz ampliado que comenzó el servicio en 2020. Nosotros comenzamos como tal el programa de tamiz ampliado en 2019, pero aquí les estoy poniendo el periodo que actualmente tenemos como contrato de servicio. Las frecuencias, como ustedes lo ven, han cambiado bastante de tener solamente la detección en 2018 de 6 enfermedades a 66. Pues vemos ahí el reflejo de enfermedades como alteraciones de hemoglobina S o deficiencia de glucosa, sulfato deshidrogenasa, que nosotros no habíamos podido detectar previamente, sino hasta que contamos con este tamiz, ¿no? También vemos ahí, por supuesto, que en general las alteraciones de las hemoglobinas son muy frecuentes, más frecuentes de lo que nosotros teníamos reportado en tan solo en nuestra población atendida en el instituto. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque refleja todo lo que podemos encontrar teniendo una herramienta de detección y también las herramientas diagnósticas para poder ofrecerles a estos niños. En muchos casos sí un tratamiento y en otros pues es la prevención. No el tamiz ampliado significa que vamos a diagnosticar enfermedades con un tratamiento muy caro. No, si ustedes se fijan, la mayoría de estos padecimientos, pues es una, los pacientes se tratan de una manera muy preventiva, se les da una lista de los medicamentos, de los alimentos que pueden comer, etcétera, ¿no? Entonces no es un medicamento
muy caro ni muy difícil de conseguir. Realmente podemos utilizar este tamiz neonatal para poder detectar muchas enfermedades. Por supuesto que hemos tenido también la detección de nuestras enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, las acidemias, una aciduria glutárica. Entonces, esto nos ha permitido que esos casos de detección temprana se conviertan en casos de éxito y los niños puedan tener un adecuado crecimiento y desarrollo. ¿Cómo es la población de Quintana Roo? Y nosotros les ponemos estos números, espero que sí se esté viendo, sino para volver a ajustar. Ustedes me dicen si estamos en la diapositiva de Quintana Roo. No, ajústenlo, por favor, doctora. ¿Sí? Por favor, sí. Ahí a ver, estamos, ahí estamos nuevamente. Listo. Hecho. Ok. En Quintana Roo, el programa de tamiz neonatal, pues como les comentaba, están unidades, en este caso, de segundo nivel de atención, ubicadas principalmente en Chetumal, en Cancún, también toma de muestra en Cozumel, aunque las unidades concentradoras del papel filtro y de las fichas es Chetumal y Cancún. Nosotros iniciamos este servicio que les estoy presentando, los números que les he presentado, en agosto de 2020 y el periodo que les voy a reportar es de agosto de 2020 a diciembre de 2021. Les voy a presentar los números de Quintana Roo. Me voy a salir nuevamente para que puedan ver la diapositiva actual. Creo que así es como está funcionando. Y hasta el momento de agosto de 2020 a la fecha, bueno, no a la fecha, al 31 de diciembre de 2021, se tamizaron 440 pacientes en el estado de Quintana Roo a través de nuestras unidades médicas de Cancún y de Chetumal. La mayoría de ellos se atendieron en la clínica hospital de Cancún. Y bueno, pues esto también va a tener una repercusión en los números que vamos a encontrar. La mayoría de ellos, más del 90%, nacieron a término. Las condiciones de estos recién nacidos, también casi todos los pacientes que se tamizaron, pues aparentemente se reportaron sanos. Son muy poquitos de aquellos pacientes que tenían reporte de alguna ictericia o de haber estado en la unidad de cuidados intensivos, la mayoría de ellos aparentemente sanos, ¿no? Solamente ahí 8 pacientes reportados como enfermos. La alimentación, el 53% de estos niños estaban alimentados con leche materna, el 43% con una alimentación mixta, o sea, leche materna y fórmula, y el menor de los niños de esta población, alrededor de 14 niños, pues estaban alimentados solamente con fórmula. ¿Qué es lo que encontramos en cuanto a los casos sospechosos? Bueno, se parece mucho a lo que tenemos actualmente, obviamente, a nivel nacional. El 10% de los niños tamizados resultó sospechoso para alguna de estas enfermedades. Aquí les pongo las primeras 3 enfermedades, las más frecuentes que salieron dentro de los casos sospechosos: deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, probable fibrosis quística y alteraciones en la hemoglobina S. A la hora que hacemos nosotros las pruebas confirmatorias, lo que encontramos, bueno, es que no se realizaron en el 100% de los casos sospechosos, y esa es una de las cuestiones que les quiero comentar. Debemos de concientizar también a los papás, porque muchas veces ellos se les da el resultado de un probable caso, un caso sospechoso, pero no acuden o se espantan y entonces prefieren ir a otro lado a hacérselo o volver a repetir el tamiz. Entonces sí hay un porcentaje muy importante de papás que no acuden al seguimiento de estos niños, ¿no? Solamente hubo un caso de un paciente que no se pudo diagnosticar por sus condiciones médicas y falleció, y era una probable enfermedad pujarada de madre. Entonces, solamente en el 73% de los casos sospechosos se pudo realizar la prueba confirmatoria. De estos casos confirmados, el 15% pues, representan los pacientes diagnosticados,
se diagnosticaron 4 hemoglobinopatías, alteraciones de la hemoglobina S y una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos son los pacientes que actualmente se han podido detectar en este periodo de tiempo, en año y medio, en el estado de Quintana Roo. Les repito que la población que nosotros atendemos en el estado de Quintana Roo representa al 1.5 de toda la población que tenemos nosotros en el ISSSTE, pero sin embargo esta aparición y estas frecuencias que nosotros vemos aquí pues se parecen mucho a lo que yo les presentaba a nivel nacional. Espero que estos datos les sean de utilidad ahora que ustedes implementen que ya lo operen más bien, que ya esté operando el tamiz metabólico ampliado. Y por supuesto que al igual que nosotros, mientras más tiempo hemos tenido el tamiz metabólico ampliado, pues hemos encontrado mucho más cosas, mucho más enfermedades y en nuestras frecuencias pues han ido cambiando. Y esto es para nosotros muy, muy grato porque permite a los niños poderles dar sobre todo una calidad de vida, bueno, no solo a ellos, también a sus familias. Entonces, espero que les sirvan de algo estos datos. Estoy atenta a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Viridiana. Gracias por toda esta información que nos alimenta a poder entender y saber un poco más y acerca de, específicamente del estado de Quintana Roo. Gracias. Muy amable. Ahora vamos a pasar con la participación de la doctora Alejandra Camacho Molina, con la participación de su ponencia Abordaje Holístico en la Comunidad de Pacientes con Enfermedades Raras. Adelante, doctora Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchen. Déjenme. Ah, ya, listo. Jackie, una cosa, ¿tú estás transmitiendo o yo? No, me parece que tú. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Solo lo voy a hacer grande. ¿No? ¿Se fue? Entonces soy yo, Ale. A ver, ¿ahí ya lo pueden ver? Sí. Adelante, doctora. ¿La podrías hacer grande, Jackie, porfis? Primero, agradecer enormemente la oportunidad de estar trabajando codo a codo con ustedes. Como diría Mario Benedetti, codo a codo. Y agradecer, por supuesto, al diputado Gasca y a todo el equipo, que ya lo han repetido más de una vez, diputados raros. Me encantó ese término la vez pasada que lo dijeron. Y bueno, hoy lo hemos repetido mucho. Gracias a todos los que han estado participando y, por supuesto, gracias a mis compañeras de batalla de todo el tiempo. Y bueno, yo les voy a presentar el día de hoy Abordaje Holístico en la Comunidad de Pacientes con Enfermedades Raras. Si me da la siguiente, Jackie, por favor. Entonces, como enfoque holístico, ¿qué entendemos? Y dentro de la filosofía, y simplemente, no me fui a teorías filosóficas complejas, simplemente en el diccionario nos menciona que es un todo, que se considera algo como un todo dentro de la filosofía. Pero, ¿qué pasa dentro de la salud? Si me das la siguiente, Jackie, por favor. Bueno, dentro de la salud, el enfoque holístico se relaciona con el funcionamiento del ser humano de una manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que toma en cuenta tanto los aspectos físicos, los mentales, los emocionales, que en realidad no sé si separarlos, pero probablemente los tengamos que separar, porque una cosa es, digamos, como las funciones mentales y otro tema es toda la parte de emoción y, de hecho, cómo se crean las emociones dentro de nuestro cerebro, tienen un mecanismo distinto. Y la parte social, que es muy importante. Y dentro de social, pues también yo abordaría también la parte cultural y la parte económica dentro de esta situación.
y toda esa parte familiar o el núcleo familiar y lo que conlleva una familia, ya sea la familia nuclear o la familia extensa. Y bueno, esto va en relación a la definición que la Organización Mundial de la Salud en 1946 conceptualizó como salud, que nos menciona y desde entonces en las facultades, en las escuelas de medicina, se enseña esta definición como salud, como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. Sin embargo, en 1992 también se incluyó o se aumentó, un investigador aumentó esta frase que sería y en armonía con el medio ambiente, ampliando así el concepto. ¿Por qué? Pues bueno, obviamente porque si nuestro medio ambiente es, digamos, está saludable, no lo voy a poner así, tenemos un ecosistema en donde, bueno, tanto animales, plantas y humanos conviven de lo más equilibrado, pues bueno, así también nuestra salud como seres humanos va a beneficiarse de esta, de este equilibrio en el medio ambiente. Y finalmente, pues bueno, en este libro la doctora Rogelia, ella destaca el enfoque holístico de la salud como que la salud debe tener en cuenta al ser humano como un ser total. Así que entonces, en ese sentido y en ese concepto de lo holístico, es que nosotros, si me da la siguiente, Jackie, por favor, hicimos un equipo transdisciplinario, considerando que la transdisciplina connota una estrategia de investigación que va más allá de los límites disciplinarios, es decir, con esa interacción y con esa intención de que veamos a nuestros pacientes. En este caso, bueno, dado que nosotros damos servicio a los derechohabientes del ISSSTE, pues bueno, a nuestros derechohabientes, con este enfoque holístico que tenemos de un todo. Y por ello es que creamos la Clínica Interdisciplinaria para Atención a Derechohabientes con Enfermedades Huérfanos, que por sus siglas lo conocemos como CIADER. Es una clínica que pretendemos, bueno, ahorita en este momento se encuentra en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Y bueno, obviamente, considerando las necesidades de cada hospital y de cada región de nuestro país, lo que queremos es tener una clínica de esta naturaleza en cada una de nuestras unidades, sobre todo de las que sean de tercer nivel, que es a donde finalmente llegan los pacientes, ya sean referidos por una búsqueda o por un hallazgo por el tamiz, o referidos porque ya son niños adultos que tienen una enfermedad rara o huérfana o de baja prevalencia, utilizando esto como sinónimos. Y bueno, entonces, las piezas fundamentales dentro de las enfermedades raras para una servidora es no solo los pacientes, no solo los médicos, sino también la sociedad civil, los investigadores, ustedes que han apoyado tantísimo, que yo lo marco ahí como gobierno, ¿no? Y como iniciativas, ¿no? También tenemos otras áreas en donde también están el tema de la tecnología y si me das la siguiente y luego la siguiente, Jackie. Y bueno, esta parte de los centros de excelencia que podemos tener, que estaríamos hablando justamente de estas clínicas que yo les menciono. Sí, no, previo, por favor. Entonces, hablando ya del enfoque holístico para cada uno de nuestros pacientes, pues ya veíamos, no solo implica la salud física, sino también la mental. Y dentro de la mental destacamos la parte de la emocional, la parte social, que yo incluyo también la parte cultural y la parte económica. Y como ya veíamos, este adjunto de medio ambiente. También me permito hacer una llamada, incluso la saqué de este rompecabezas, la parte de la bioética, que es muy importante para todo esto. Por ejemplo, esto que mencionó la doctora Viridiana al último, que a veces los papás no llevan el seguimiento adecuado para sus hijos, ¿no? Entonces, la bioética es parte fundamental también de este enfoque holístico. Y
Hay algunos autores que también tocan la espiritualidad como parte de este enfoque holístico. Y realmente los comités de bioética también deben de contar con una figura religiosa o de espiritualidad que dé ese enfoque que a lo mejor los médicos en algún momento o las personas científicas en algún momento perdemos. Si me dan la siguiente, por favor, Jackie. Entonces, bueno, en este concepto de un tema holístico, pues es que el ISTE tiene varios puntos que yo les puedo decir que son sus fortalezas. Como esta clínica, pero también les puedo hablar, al igual que la doctora Viridiana, se apoya de un comité, ya sea también institucional o interinstitucional del sector salud. Nosotros también, como el programa, tenemos el Comité Técnico de Enfermedades Huérfanas. Tenemos, obviamente, con estas dos estructuras fundamentales, generamos el tema de los algoritmos diagnósticos, el tema del consentimiento informado y, muy importantemente, los seguimientos. Ahora, algo importante que quiero destacarles de la clínica, si me das la siguiente, Jackie, por favor, es, bueno, este es el trasfondo del programa. Al final esto ya lo hemos hablado, ya hablamos que los tratamientos con los que se tratan estas enfermedades, dependiendo de qué tan, digamos, qué tan grave o qué, muchas ocasiones no tenemos tratamientos porque son enfermedades que afectan a nuestro material hereditario, a nuestro DNA. Entonces, los fármacos que van más específicos a estas patologías se denominan fármacos huérfanos. Y nuestro programa pues tiene el objetivo de garantizar este diagnóstico certero y este tratamiento específico. La siguiente, por favor. Dentro de esto, la clínica nos va a apoyar muchísimo. No saben los beneficios que hemos visto en nuestros pacientes en un enfoque de clínica, que no estamos descubriendo el hilo negro. Esto es un enfoque que ya se ha hecho en otros aspectos, sobre todo en oncología hay mucha experiencia. Pero sucede que disminuimos tiempos de atención y aumentamos la calidad de la atención para los pacientes. Entonces, la clínica, como ya les mencionaba, colabora en los comités de bioética o el comité de bioética del 20 de noviembre, colabora con nosotros, sobre todo en el tema de los consentimientos o si hay un problema del tratamiento o si hay un problema de seguimiento para el niño, si es que el paciente es niño. Trabajo social también interviene muchísimo en este apoyo. La siguiente, por favor. ¿Le puedes dar play? Jackie, no sé si se vaya a ver el video. Como ustedes pueden ver, ese es un momento en donde la clínica está reunida. Obviamente, dependiendo de las enfermedades, es que se convoca a los especialistas. Y, bueno, primero tenemos una reunión en donde el médico tratante presenta el caso. Luego todos los médicos opinamos al respecto. Y posteriormente, y así me das la siguiente, pasamos a la paciente o a los pacientes. Y ya hacemos otra revisión y al final ya decimos cuáles van a ser las estrategias para tratar a esos pacientes. Entonces, lo que queremos es eso, proponer esas directrices y esas políticas. Ya les había comentado que la intención es que en estos hospitales de tercer nivel haya también este abordaje y, importantemente, que se vigile el proceso de los auxiliares diagnósticos y del tratamiento en la medida de lo posible lo más pronto. La siguiente, por favor. Por otro lado, de pronto tenemos un corte con la comunicación con otras especialidades. Y entonces aquí ustedes pueden ver cómo también parte de este enfoque holístico y de este enfoque de clínica para atención a los pacientes, pues bueno, también estamos muy inmiscuidos con el tema quirúrgico. Ahí ustedes pueden ver nuestra paciente que tiene los rombitos en sus ojos por el tema de privacidad. Pues bueno, nos metemos hasta el quirófano. Los cirujanos nos apoyan muchísimo de la especialidad o subespecialidad que sea. Y el comité de bioética, que ahí está el presidente del comité de bioética,
es quien también nos apoya muchísimo, y si hay un tema justo de discusión en el ámbito de eso, de este tema, pues es que el doctor pueda convocar al comité de bioética y se pueda estipular ya sea algo más específico para el tratamiento o intervenir en cuanto a este que habíamos comentado, que los papás no sigan los tratamientos. Importantemente que estas clínicas ayudan al seguimiento de los pacientes. Entonces, ya para finalizar mi intervención, estimados, y agradeciendo su atención, pues bueno, todo esto tiene grandes objetivos y no me quiero quedar con que esos objetivos sean solo de la clínica, sino más bien creo que son objetivos que como país debemos querer alcanzar para las enfermedades raras, como la política nacional, que alegremente, ¿no?, pues ustedes están siendo pioneros en el estado de Quintana Roo para empujar todo esto, este tema de los accesos al tratamiento y los programas diagnósticos. Creo que el tema del tamiz es un paso súper importante y un paso previo para este tema de los programas de diagnóstico. El tema de esta coordinación de cuidados con esta visión que ya veíamos, transdisciplinaria y por lo tanto holística, investigación y yo recalcaría, dado la importancia y lo que comentó la doctora Viridiana, el compromiso que debe de tener el paciente y que no debemos perder que el paciente tiene compromisos como paciente. Así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Y si me da la siguiente, Jackie. Y esas obligaciones no las digo yo, no las dicen ustedes, está en la Ley General de Salud. Sí, en el capítulo 9, como derechos y obligaciones de los beneficiarios, en el artículo 77. Si me das la siguiente, y bueno, hablando de la prestación gratuita, pero en la fracción 1, que habla de las acciones de salud y promoción de prevención de las enfermedades. No, la previa, por favor. Y importante en la fracción 5. Cumplir las recomendaciones, prescripciones, tratamiento o procedimiento general que haya aceptado someterse. Entonces, aquí es donde también tenemos que tener un foquito rojo, porque los niños que se puedan identificar con el tamiz neonatal no pueden ir al médico, ¿no? No tienen cómo hacer. Entonces, sí tenemos que tener un foco rojo para la atención de estos pequeñitos. Y finalmente, pues bueno, también nuestros pacientes adultos deben de hacerse responsables del tema del asesoramiento genético, de cómo se puede evitar tener un hijo con la misma alteración y evidentemente los pacientes que ya tengan las manifestaciones de una enfermedad rara, que sigan los cuidados y los tratamientos que los médicos indican. Si me dan la siguiente, Jackie, por favor. Solo para que vean, bueno, es cuando nos reunimos, cuando discutimos los casos, cuando están nuestros pacientes. Y bueno, en base a ello hemos logrado, bueno, atención más rápida, calidad de la atención, pero además de pronto hay cosas que no se identifican en una revisión normal y las hemos llegado a detectar con este enfoque holístico. Trabajo social participa muchísimo, todas las especialidades, desde subdirección hasta dirección, psicología, psiquiatría. Entonces, lo que estamos, entre otras personas importantes, ¿no? Lo que estamos haciendo es llegar a este enfoque holístico que nuestros pacientes necesitan por las características de sus enfermedades multiorgánicas, crónicas y degenerativas. Y bueno, si me das la siguiente, ya aquí no tengo más que agradecer tanto que me hayan escuchado como todo el apoyo que hemos recibido como mexicanos por parte de la legislatura en Quintana Roo. Gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Ale. Muchísimas gracias por toda la información y este enfoque holístico que bien nos haces entender, ¿no?, a toda la comunidad. Muchas gracias por tu participación. Y ahora vamos a dar seguimiento a esta conferencia con un mensaje que nos va a brindar justamente el doctor Alejandro Gaviño Vergara con el rol de la genética médica tras la implementación del tamiz neonatal ampliado justamente aquí en su estado de Quintana Roo. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, le escuchamos. Perfecto. Bien.
Pues agradezco mucho la invitación a la licenciada Jacqueline Tobar, al diputado Gasca y desde luego a todo el trabajo que han hecho la doctora Juanita Navarrete, la doctora Camacho y la doctora Arévalo. La verdad es que para mí es un orgullo ser parte y trabajar en un estado en el cual van a existir cambios radicales para el bien de los niños de Quintana Roo. Sí quiero decir que es una gran necesidad la que tenemos en el estado de la atención de los niños. Tenemos muchos pacientes con enfermedades genéticas, metabólicas. Yo puedo hablar desde el hecho de que yo llegué en el año 2013 y les puedo decir que hemos atendido a cientos de pacientes, tanto niños como adultos, con enfermedades raras o enfermedades genéticas. Hay una gran necesidad de concientizar a los médicos especialistas en el estado sobre la importancia que tiene la genética. Nosotros sabemos que en Quintana Roo tenemos una población joven, entonces el hecho de que haya una pareja que tenga un niño con un problema metabólico, pues esto puede repetirse en un siguiente embarazo, y de ahí la importancia del consejo genético. Necesitamos más genetistas. Tenemos ya otra genetista en Chetumal que nos está apoyando con esto. La entrada del tamiz metabólico creo que va a ser este tamiz ampliado va a salvar la vida y la calidad de muchos niños en Quintana Roo. Les puedo decir que tenemos, en este caso, pues con la plática que nos dieron, hablaron en el ISSSTE, pero puedo decirles que a nivel privado y en otras instituciones tenemos hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística. Se han detectado errores metabólicos, aproximadamente 40 a 50 casos. Los niños que no han sido tratados o que no hemos tenido los recursos para tratarlos fallecen, tienen crisis convulsivas, tienen retraso mental. En el centro donde yo trabajo es un centro de rehabilitación y lamentablemente muchas veces llegan los niños con las secuelas de lo que provocó no haberles hecho un tamiz, ¿no? Entonces, imagínense la necesidad o la impotencia a veces de decir lo que su hijo tiene o lo que los dos hermanitos tienen era algo que se pudo haber prevenido y que pues era la importancia de hacer el tamiz, ¿no? El tamiz ampliado, el tamiz metabólico es como, tenía por ahí una maestra que nos decía, es como el mejor regalo que le podemos dar a un niño, y qué oportunidad tan grande de poderlo hacer aquí en Quintana Roo de manera gratuita para todos los niños. Algo que podemos hacer es hacer, debemos de hablar después con los resultados, el hecho de tener este censo, podemos hacer una estadística de todo lo que se haga en este proyecto, sobre todo los problemas que se estén detectando, y pues saber que Cancún no es pensar en la playa, no es pensar en los turistas, sino saber que hay una población muy grande donde hay mucha consanguinidad, mucha endogamia, donde se casan parientes de una comunidad pequeña, tienen descendencia, y eso nos da una mayor predisposición a estas enfermedades. Cuando yo llegué, pues no había nada, ¿no? Había muy pocas cosas, y les puedo decir que actualmente ya tenemos una clínica multidisciplinaria de enfermedades metabólicas donde estamos relacionados con endocrinólogos, cirujanos, medicina interna, pediatras. Tenemos una clínica para pacientes con alteración de la diferenciación sexual. Hemos crecido mucho. Creo que esto es este proyecto con la doctora Juanita, pues es algo que va a seguir creciendo. Esto inicia en Quintana Roo, pero yo estoy seguro que esto va a continuar en todo el país. Esto es un trabajo en equipo, es algo que tenemos que hacer en conjunto. Y pues decirles que, bueno, pues cuentan con todo mi apoyo. Esperemos que esto sea el inicio de algo muy bueno. Y bueno, Quintana Roo necesita esto. Y pues muchas gracias, diputado Gasca, por ese gran esfuerzo. Créanme que los niños y las familias lo agradecen, porque esto va a ser un cambio radical en la vida y la calidad de vida de los niños y niñas de Quintana Roo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gaviño, por sus palabras y gracias por el mensaje. Y claro que sí, estaremos trabajando y dando seguimiento muy puntual, sobre todo con el programa que empiece a caminar y en el acompañamiento, sobre todo, ¿no? Vamos a estar monitoreando el avance. De igual manera vamos a ir viendo los resultados y por supuesto que estamos muy agradecidos con ustedes, los ponentes en esta conferencia magistral. Muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo y su experiencia. Diputado Edgar Gasca, no me resta más que agradecerle nuevamente y darle la palabra, y porque pues tenemos un mensaje muy importante que va a suceder más tarde cuando baje el sol en esa hermosa playa de Quintana Roo. Muchas gracias, Jacqueline. Agradezco primeramente su tiempo. Yo sé que son personas sumamente ocupadas, personas que gracias a su profesionalismo y su talento están donde están, y por supuesto nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Yo estoy súper agradecido, asombrado de lo que hemos logrado aquí en Quintana Roo. Como bien dice el doctor Alejandro, quizá no todos dimensionen, menos para los que no somos médicos, no dimensionamos todo lo que estamos haciendo en Quintana Roo. Y la verdad es que ojalá y los demás estados de México, del país, nos copien. Ojalá seamos el ejemplo, porque yo creo que de esta manera podremos asegurar la salud de muchos mexicanos para todas las generaciones que vienen por delante. Si bien hoy algunos estados aplican el tamiz neonatal ampliado, es de distinguir que en Quintana Roo somos el primero que lo establecemos en nuestra legislación. Por lo tanto, más allá de cuestiones políticas, más allá de cambios de gobierno, estamos asegurando que hoy los niños quintanarruenses, las futuras generaciones, podamos detectarles no solamente alguna enfermedad poco conocida, sino alguna enfermedad rara, que muchas veces el diagnóstico tardío, el no saber qué tiene tu niño, la desesperación que como padre de familia llegas a sufrir, este viacrucis de estar viendo especialistas porque simplemente en los primeros días no le pudieron hacer este tamiz neonatal y no saben qué es lo que tiene, puede marcar mucho la diferencia, no solamente en la vida de este niño, sino también en todo su círculo cercano, por supuesto, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte afectiva, en la parte emocional, etcétera. Yo le quiero agradecer de verdad, no solamente a nombre de la comisión, sino de todo el poder legislativo. Hemos estado haciendo un trabajo sumamente importante de la mano de todos ustedes. Yo agradezco mucho a la doctora Viridiana, a la doctora Juanita, a la doctora Alejandra, a Jacqueline, por supuesto, que déjenme decirles que estuvieron aquí en Quintana Roo desde el primer día que arrancamos este gran proyecto de echar adelante esta iniciativa de asegurarle a todos los niños de Quintana Roo el tamiz neonatal ampliado, que en Quintana Roo va a detectarles 10 enfermedades, el 100% más de enfermedades, es decir, 67 enfermedades más. Y hoy celebrando juntos otro logro más, que es que el próximo día 28 de febrero, lunes 28 de febrero de este año, vamos a celebrar por primera vez en Quintana Roo el Día de las Enfermedades Raras. Es un día sumamente importante para nosotros porque es un tema de visibilizar y sobre todo sensibilizar a todos. Que hoy, más allá de que conozcamos si es que tenemos ese detalle de conocer a alguien cercano o conocido que pueda padecer una enfermedad rara, pues podemos hoy sensibilizar al sector médico, a la sociedad en general, para que pueda ser diagnosticado y, por supuesto, tratado con oportunidad. Yo les quiero agradecer mucho. Les quiero comentar que en la Comisión de Salud vamos a seguir trabajando muy fuerte. Nos toca ahorita, ya para cerrar esa legislatura, les quiero adelantar que estamos ya a punto de culminar con los trabajos del tema de lactancia materna, que también es un tema sumamente importante, sobre todo vigilando el desarrollo de las futuras generaciones en Quintana Roo. Y un tema también no menor, que ha estado también guardado durante mucho tiempo en otras legislaturas en la Comisión de Salud, que es el tema de VIH. Hoy Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional el tema de VIH y por lo tanto no es un tema menor y nosotros lo vamos a estar abordando para ya realizar reformas a la ley estatal de este tema. Así que con ello vamos a muy seguramente a cerrar con broche de oro esta legislatura. Repito,
poniendo sobre todo nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro amor por Quintana Roo, sin importar los partidos políticos y sobre todo poniendo nuestro granito de arena para lo que viene en Quintana Roo. Yo quiero finalizar agradeciendo, como siempre, el talento y reconociendo su dedicación, sus palabras, su cariño, su atención hacia Quintana Roo, de la licenciada Jacqueline Tobar Casas. Gracias, Jacqueline, por siempre estar al pendiente. Gracias a toda y cada una de las tres eminencias que el día de hoy nos están acompañando y que, repito, nos han estado acompañando a lo largo de mucho tiempo. A la doctora Juanita, muchas, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Viridiana. A la doctora Camacho, Alejandra Camacho, muchísimas gracias a las tres. De verdad que en nombre del pueblo de Quintana Roo les agradecemos todo su talento, su paciencia, porque no somos médicos, estamos intentando aprender a mayor velocidad posible, pero de verdad, muchas gracias por siempre colaborar con nosotros. Al doctor que el día de hoy nos está acompañando, al doctor Alejandro Gaviño, que también, repito, son grandes eminencias que hoy a través de esta conferencia les estamos trayendo. Son gente que hoy su talento lo está compartiendo en instituciones como son Pemex, como es el ISSSTE, como es la Universidad Autónoma de México, como es el CRIT de Quintana Roo, como son las universidades en Quintana Roo. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno. Gracias al equipo técnico de la Comisión de Salud. Gracias al equipo técnico del Poder Legislativo y, por supuesto, a mis compañeras diputadas de esta comisión, que, repito, siempre han estado al pie del cañón, a la diputada Cristina Torres, a la diputada Iris Mora y a la diputada Tiara Cheleske. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su compañía. Les saludo y les envío un fuerte abrazo desde aquí de Quintana Roo y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Que han estado acompañando a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias y que tengan bonito y bendecido día. Diputado, gracias. Por favor, a todos, así con las manitas como símbolo de que estamos accionando y conmemorando por las enfermedades raras desde el primer día de febrero. Y te interrumpo ya que nada más para reiterarles, el día de hoy prendemos las luces en conmemorando este día, el Día de las Enfermedades Raras en Quintana Roo, celebrando y iluminando el Poder Legislativo con los colores distintivos de esta fecha. Muchas gracias. Que tenga un bonito día. Gracias, diputado. Gracias a todos. Hasta luego.